tardes, bienvenidos. Qué alegría estar acá. Feliz viernes. Esto es Médico de Familia, un programa en el cual tratamos de generarte información para que vos en casa elijas y digas qué puedo cambiar de todo esto, qué puedo hacer con todo lo que están diciendo. Y queremos que lo hagas despacio, en pequeñas cuotas. Para eso te damos pequeños, grandes cambios. Todo de golpe no lo puedes cambiar, pero sí vos podés cambiar algo pequeño que va a impactar mucho después. Pero lo más importante para nosotros, lo que más queremos, es estar cerca. Y como yo estoy ahora en tu comedor, en tu cocina, en tu dormitorio, quiero que vos estés cerca. Podés estar cerca nuestro también. Y lo hacemos a través de la tecnología. Podés comunicarte con nosotros. ¿Quién es la encargada de decirte diariamente dónde nos tenés que escribir? Nuestra querida Verónica Castañares. ¡Hola, Vero! ¡Hola, Doc! ¡Feliz Hola. Viernes! ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Ya los estamos esperando. Ya queremos recibir esos mensajes. @médicofamiliac9 en todas las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram. No dejes de mirar las historias de Instagram, que tienen un montón de info. @médicofamiliac9. Tal vez no te llevas bien con las redes. Decís, ¿qué redes me hablan? ¿Qué es Instagram? ¿Qué es TikTok? Podés hacerlo a través de nuestro mail. ¿Cuál es el mail, Vero? Un correo electrónico facilísimo, especialmente creado para que nos escriban, manden fotos, preguntas, para que nos digan si hay algún tema en especial que les interesa que se toque en el programa. Es muy fácil. médicodefamilia@canal9.com.ar. Ahí los esperamos. Dejanos una consulta, no muy larga, no nos dejes una epicrisis, un resumen que no podemos pasar. Y en pocos minutos, en esa pantalla, empezamos a responder las consultas. Fotos, lo que vos quieras. Hoy es viernes, un día muy especial. Pero antes de presentar a los chicos del viernes, hoy tenemos un invitado para todos muy, pero muy especial. Muy especial, que tiene que ver mucho con mi presencia en los medios y con este programa. Nuestro querido Mario Pergolini, así que va a estar con nosotros. Vamos a hablar de inteligencia artificial, la tecnología, todo lo que podemos tener en la mano, todo lo que nos sirve hoy, cómo se mete la tecnología en la salud y llega a cada uno de nosotros. Pero antes, es viernes. ¿Quién viene los viernes? El médico de familia de la familia. Padre, mi querido Jueves, ¿cómo te esperaba? Otra vez. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, ya me voy acostumbrando. Ya te voy a aceptar. Ya está. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Qué bien. Tal la semana? Esta semana no tuve mucho tiempo para... ¿No lo viste el programa? Y no. Mucho trabajo. Llega fin de año, viste, están todas las que vienen y vienen a fin de año para hacer el control. Así que... Mucho. Pero muy bien, muy bien. ¿Qué tema tenés hoy? Hoy trajimos un tema que es el auge de esta época. Bien, no, doctor, que iba a hacer, vi tal dieta, vi esto, vi lo otro. Y una dieta que tiene un auge en este momento es la keto, ¿no? Que te dicen, quiero hacer la keto. Sí. Entonces vamos a ver si qué es. ¿Es sano, no es sano? ¿Se puede hacer? ¿Es sí, para todos? ¿Tiene, para todo el mundo? ¿Tiene beneficios, no tiene beneficios? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede traer? ¿Te prepararon una mesa, Piola? ¿Critele te la preparó? Sí, sí. Siendo de las últimas, le puso buena voluntad. Me encanta. No me puedo quejar. Gran día, me encanta el tema. Hoy es viernes. ¿Quién llega? El teacher, nuestro profesor de educación física. Te pido, por favor, no me hagas fatigar hoy, porque todos los viernes de acá me voy fatigado. Hoy hace calor, hoy hace calor. Tranquilo. Hoy va a estar. Va a estar bien para vos. Siempre el plan se adecua. ¿Qué trajiste hoy? Hoy vamos a hablar del entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. Entonces, afero, lo tengo que hacer. No, ¿puedes hacer algunas demostraciones? Sí, ¿sabes? Se me rompió la cinta, no puedo hacer a la mañana. Me mandaste una cinta, la voy a comprar. Te mandé dos. Ahí puedes elegir está una. Está con esas cosas hace como tres semanas. Sí, la verdad. Porque también puedes salir afuera, ¿viste? No, luego. No sé. Claro. ¿Por qué esta sección? Porque se llama Practico lo que receto. ¿Qué significa? ¿Viste que vos vas al médico y te dice, hace actividad física, come tal cosa? Bueno,
Yo indico actividad física, por lo tanto practico la actividad física y el señor es mi teacher. Exactamente, yo te la prescribo. Pero es zafo porque nos encanta jugar, nos encanta entretener, sí. Nos encanta que vos pienses en casa. Vamos a la trivia del día de hoy. Vero, ¿cuál es la trivia? Atención, la pregunta que preparamos especialmente para vos, para que juegues sin googlear, tenés que responder. La trivia está en el 9.com.ar y es la siguiente. ¿Quién demostró que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos? ¿Fue Luis Pasteur? ¿Fue Jonas Salk? ¿O fue Alexander Fleming? ¿Quién fue para vos? Arriesgá el 9.com.ar. Ahí está la trivia. Uno de ellos, pero los tres son increíbles lo que hicieron por la humanidad. Los tres. Es espectacular. Uno de ellos creó hasta la pasteurización. Te tiré algo ahí. Te tiré una punta ahí. Pista. Vamos a mostrarte algo el cual nuestro invitado del día de hoy tiene muchísimo que ver. Porque me permitió mostrarte a vos durante todo este año esta tecnología. Me voy a meter dentro de un cuerpo, me voy a meter dentro de una persona que llamo Fortunato, y me voy a meter dentro de un corazón, y me voy a meter dentro de una arteria. Míralo y charlamos con Mario. Este salteador que tenés en el centro del pecho, que late y no te das cuenta, y que en la antigüedad lo llamaban el rey, y le pusieron coronas. Por eso las arterias que coronan al corazón se llaman arterias coronarias. Son tres, la descendente anterior, la circunfleja y la derecha, que irrigan todas las paredes del corazón y le permiten llevar oxígenos, nutrientes a esa pared para que siga latiendo y que siga funcionando. Te voy a mostrar por dentro para que veas cómo funciona por dentro. Bueno, esas arterias coronarias que coronan el corazón se encargan de irrigar estas paredes que vos ves acá. Ahora, ¿qué pasa si alguna de esas paredes se tapa, se obstruye? Fíjate lo que sucede. Este es el flujo sanguíneo que va a través de esas arterias coronarias que coronan el corazón. Si estas arterias, indudablemente este flujo sanguíneo, se obstruye, se tranca, se para, no lleva oxígeno y nutrientes al resto de las paredes del corazón y se obstruye. Eso es lo que sucede. Pero pongamos que nosotros tenemos presión alta, tenemos pacientes hereditarios, o tenemos sobrepeso, o tenemos tabaquismo. Lo que pasa con el empieza a incrementarse el valor del colesterol y ahí lo ves que aparece el colesterol. ¿Lo ves cómo va apareciendo? Y se va formando esa placa arriba que va obstruyendo el flujo de sangre, la arteria. Entonces, incremento de colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, hace que ese flujo sanguíneo que viene se obstruya y no pase del otro lado. Si se obstruye completamente, como acá, produce un infarto, porque toda la parte que está más allá de la obstrucción no lleva oxígeno y nutrientes. En cambio, si está un poquito menos, cuando vos estás en reposo, el flujo sanguíneo alcanza para irrigar de toda la parte restante del corazón. Pero si se te ocurre correr, caminar, o hacer actividad física, o tener relaciones sexuales, el flujo sanguíneo tiene que incrementarse y no alcanza para el otro lado del corazón. Y tenés dolor de pecho y angina de pecho. Por eso, un médico de familia, nosotros lo cuidamos y tratamos de darte pequeños, grandes cambios para que vos lo cuides y no te pase esto desde temprana edad. Bueno, Mario, ¿sabes qué quería? Quiero preguntarte, ¿cómo ves la interrelación entre lo que es inteligencia artificial, sí, y el ser humano? ¿Cómo vos, que sos una persona que trabajás mucho con tecnología, la estudiás? Bueno, viste, últimamente siempre se habla de inteligencia artificial como un miedo más tirando a Terminator, ¿no? Claro. Diciendo, esto nos va a terminar conquistando, va a superar nuestra inteligencia. De hecho, todas las inteligencias artificiales que se están desarrollando en el último año, hace un año nada más que salió ChatGPT, un año nada más, cumplió el 31 de noviembre, cumplió un año, tiende a dar como miedo a que nos van a reemplazar, sí, qué va a ser del ser humano. Y la verdad que de todos estos algoritmos que han logrado tener una comprensión plena de cómo hablamos, hay un algoritmo que rompe todo hace un tiempo atrás, hace un año y medio atrás, se llama Whisper. Whisper es un algoritmo que entiende claramente lo que decimos. No importa el idioma, no importa el dialecto casi incluso, y entiende claramente lo humano. Eso se logró, que al hablar uno
se traduce en palabra, analiza el texto, la inteligencia artificial construye un texto y ahora lo pasa a vos también, está logrando mucha empatía con los humanos. Y nosotros, en una compañía que vos conocés, donde no tengo la suerte de formar parte del board, venimos trabajando mucho con estos humanos sintéticos o estos humanos que, o metahumanos, les gusta decir a algunos, en donde empieza a darle un servicio a la gente. Y está pasando mucho en un área muy interesante, que es el área de los adultos mayores, ¿no? Gente que se está quedando sola, gente que no está teniendo un lugar en las grandes urbes con quien charlar, en donde los amigos ya se disiparon. Entonces, la verdad que la inteligencia artificial está empezando a tener una relación con el humano muy empática. Si vos, si un humano, para hablar con otro, si vos y yo recién nos estaríamos conociendo, necesitaríamos unas 6.000 palabras, pongamos, para empezar a entender cómo me estás hablando, qué tan simpático, vosco somos, y ahí armamos la relación. Una inteligencia artificial, hoy con 100 palabras, entiende claramente tu estado de ánimo. Creo que tenemos algo para mostrarte en el cual mostramos que es lo que estás diciendo, cómo se interrelaciona la inteligencia artificial con los adultos, ¿no? No sé si lo tenemos acá, que es buenísimo. O sea, fíjate, este aparatito es increíble, ¿no? Sí, este es un desarrollo que está funcionando muy bien para adultos grandes. Viene acompañado de esta tableta que ves ahí, con letras muy grandes también, en donde vos les podés pedir, hablándole y sin una palabra que active. La primera generación de estos tipos era como con el Siri, como claro. OK Google. Ahora voy a decir, se le van a prender todos los teléfonos a todos, pero tenés que poner una palabra clave. OK, ¿cómo estás? Te respondía. Acá me acabas de hacer mi teléfono. Esta forma de charlar saca estas palabras constantes. Tenés un diálogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, entiende tu nombre. Charla sobre cualquier tema. Empieza a entender un par de cosas. El estado de Nueva York está repartiendo. Sí, te agradezco. Y solo por hablar, claro, por decir la palabra, te lo dispara. El estado de Nueva York está entregando esto a gente mayor que vive sola, que lo requiere. Lo hace como un servicio del estado. Y la verdad que la gente, sobre todo con este primer pequeño robot, en donde también tienes la tablet, donde está cargada las imágenes de la familia, o podés hacer llamadas directas, me siento mal, llama a mi médico, lo tiene agendado. Vos le hablás y inmediatamente te contesta. Es como hablar con un ser humano. Y uno dice, wow. Es una máquina, pero la verdad que ya no lo es. Hace un tiempo me dijiste, no se iban a... No se vuelva muy loco, sí lo es una máquina. Hace un tiempo me dijo, mira, estas maquinitas van a reemplazar al médico. Bueno, te digo... No quiero asustarles, pero... Y la verdad es que el médico... Me mira mal. No. Comparto, pero el médico que pide los primeros... ¿Qué dijiste? Un poco comparto, digamos. Uno va viendo cómo la tecnología nos va apoyando. Lo que tenemos que hacer nosotros es usarlo como una herramienta. Los médicos tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que usar a nuestro favor, no estar en contra, porque ya está, todo viene así, las órdenes digitales, las aprobaciones de los medicamentos, todo va por ese camino. Al igual que hay herramientas, ya Google acaba de desarrollar 3 herramientas muy importantes que le acaban de ser aprobadas por la FDA, en donde ya es reconocido como un diagnóstico médico, en que en las cámaras puedes tener una primera mirada de tu piel, no sé si lo han charlado acá, y ya te dice, pará, esa que tenés acá, mostrámela, foto. No es nada, seguí. Genial. Y antes para eso era tu primer consulta con tu dermatólogo, que te dejaba con cuando tenés lunares o los que tenés en la cara. Y hoy te dice, pará, llamá a un médico, lo que tenés ahí no te asusta ni nada, pero te empieza a dar datos, ¿no? Nosotros tenemos acá en el programa una sección de tecnología que es muy importante porque asocia, para la persona que está en casa, que vos estás mirando, ¿para qué me sirve lo que está contando Mario? Es ahora no, pero va a llegar rápidamente lo vas a tener porque los avances son muy rápidos. Y las apps de los teléfonos, que parecían impensables en un tiempo, ahora las tenés y trabajan para vos porque realmente funciona de esta manera. ¿Esto lo ves en Argentina? Sí, esto es no es una cuestión cara de hardware. Hardware es lo duro de una máquina, software es la programación que corre por dentro de estas máquinas. Van a ser muy accesibles, casi a precios teléfonos. Hay ciertas cosas de realidad aumentada, que está saliendo $400, que vos decís, bueno, estamos hablando, olvídate un poco de las circunstancias del país, ¿no? Pero es lo que sale una PlayStation. La verdad que todo lo que es conversacional va a estar muy a disposición ya. No sé si para esta generación, esa mujer, por ejemplo, que tiene esa edad, va a poderse comunicar. O sea, ¿lo ves difícil? Mira, tengo un caso muy cercano, ¿no? Tengo un caso muy cercano que es
mi mamá, en el cual ella es una señora mayor, perdóname mamá, pero lo sos, no, es una señora mayor con algunas dificultades en su visión. Lo cual, como todo esto le empezó muy de grande, fue muy difícil que se empiece a readaptar a esta nueva condición que tenía por su vista. Y la verdad que darle elementos en donde antes ella se levantaba y hasta que alguien no le decía si estaba lloviendo, si es de día o qué hora es, o cómo va a estar el día, o dame las primeras noticias, tenía que esperar que alguien se le acerque. Hoy le hemos acercado hace un tiempo para que practique con estas inteligencias artificiales conversacionales y le pide, apenas se levanta, le puede decir qué hora es, se lo dice automáticamente, le dice cómo es la temperatura en la ciudad, le dice Buenos Aires tanto, se espera para hoy, le pide que ponga su radio favorita, se la sintoniza, se la dispara. En un momento le dice, basta, no quiero escuchar más. Y si quiere escuchar un tango, se conecta rápidamente con una cuenta de Spotify que le da su playlist de tango. Y empezó a tener una relación sin darse cuenta con estas máquinas. Hay varias, perdón si aburro un poco, ¿no? Pero también hay varias cosas que nos estamos preguntando de esto de charlar con máquinas. Porque el humano, un poco hablar con otro, es una forma, es algo muy humano que hablemos. Claro. No. Entonces una máquina medio que nos hackea cuando se mete en algo tan complicado como era nuestro idioma. Lo que estamos preguntándonos ahora, o por lo menos la gente un poco más intelectual que yo que está en este negocio, es ¿qué va a pasar cuando la máquina te diga, vos te vas? Bueno, chao, me voy porque va a ser así. Y la máquina te diga, ¿ya te vas? O cuando... ¿Por qué te vas? O cuando te preguntes si la extrañaste. Bueno, pero van a ser preguntas ¿O por qué te vas con ese? Claro. Ahora te vas con Siri. Claro. Mira, te vamos a mostrar un muñequito increíble de lo que está contando Mario sobre su mamá, que es muy parecido a este, que es como un robotito. Es el primer robot que se comunica y le saca fotos a la familia. Es fantástico, es una cosa increíble para ver. Mira, acá está, acá lo tenés. Sí, claro. Acá está, Hobie, ¿no? Sí, este es un nuevo desarrollo basado en varios algoritmos en donde está siempre monitoreando un poco la situación, reconoce las personas dentro de la casa, se puede vincular entre ellos. A algunos les da un poco miedo porque decís, bueno, ¿cuánto siempre me está viendo? ¿Cuánto me está escuchando? Paranoias que también tenemos con el teléfono, ¿no? El teléfono te escucha, ¿viste? Eso es muy común escuchar esa frase. Yo creo que estamos en un mundo en donde tal vez... Yo cuando es demasiado invasivo para toda una familia, como acá que dice que la nena se puede comunicar con los padres, todo eso, tiene lo suyo. Yo creo que dentro de los adultos y los jóvenes va a funcionar, los adultos grandes más todavía. Y creo que vamos a empezar a tener interrelación. Acá tal vez el problema es que esto está más o menos manejado por 4 o 5 grandes compañías que van a tener mucha información, ¿no? Vos cuando tengas, o vos cuando empieces a tener otro tipo de tecnología, que no estamos muy lejos, estamos pensando en un año, año y medio, los teléfonos van a desaparecer como interfase. Estamos aprendiendo tanto a hablar con las máquinas casualmente para no tener interfaces. Juaco trabaja en una empresa en la cual se encarga de las videoconsultas. O sea, claro. Que cómo nos costó... Bueno, vos lo no, podés... y la evolución tan rápida. Yo siempre digo lo mismo. Cuando en plena pandemia me dijeron tenés que empezar a atender virtualmente, dije, no, esto no sirve para nada. Y el primer día atendí 27 personas y no mandé ninguno a la guardia. Y no me dio dudas de mandarlo. Entonces dije, evidentemente, como un complemento, la atención sirve y funciona. Bueno, pero ya tenemos ChatGPT, pero que se llaman ChatDot, que leen, por ejemplo. Vos pedís todo un informe de sangre. Me lo pedís. Carta es mi médico, así que me pide cada tanto un montón de cosas. Hoy en día, eso te lo pueden mandar en la misma videoconferencia que tengas. Vas a tener alguien que analice, porque son analizar datos para estas inteligencias artificiales es muy sencillo. Todo esto burocrático y empezar, si le cargas todo el DSM-4, si le cargas todos los datos que hay, te va a empezar a decir, bueno, mira, antes de atenderlo, este tiene mal la presión, ya te va a dar datos muy, muy masticados. Sí. Vos sabés que en una de las revistas más importantes de ciencia, que es Nature, claro. Esta semana sacaron los 10 avances más importantes en la medicina. El primero, ahí la tenés, fíjate, es chatbot. Sí, claro. Chatbot GPT. Antes de las drogas para la obesidad, antes de que un ratón macho con otro ratón macho engendraron un ratoncito, esto fue lo primero que pusieron en la revista. Por eso es importante para los médicos empezar a tener un poco de conciencia de programación. Porque todos estos sistemas van a depender su eficiencia del tipo de preguntas que le hagas. Vamos a tener que aprender a preguntar. Vamos a tener que ser concretos en nuestras preguntas. Yo creo que todos los profesionales, de alguna forma, tengamos lo que tengamos como profesión, vamos a necesitar tener
empatía o entender claramente exacto. cuáles son las posibilidades que están y yo creo que no nos pierde la relación médico-paciente, nos ayuda, nos puede llegar a ayudar, porque nos quita un tiempo como para tener más tiempo para el paciente. Sí, claro, ¿no? Si lo usamos a favor como un complemento de la atención y te facilita un montón de datos de la persona, también lo va conociendo, le va diciendo qué, dónde se puede hacer el estudio más cerca, te da el resultado, ya la imagen te hace un anticipo de lo que tenés que, dónde tenés que prestar atención, o todo eso. Es un complemento a favor. Es a favor, yo creo que más teniendo en cuenta los tiempos que uno tiene para atender. El problema va a ser, ¿qué hacemos con las malas noticias? Por ejemplo, una de las tres herramientas que Google está presentando, que ya está aprobada en Estados Unidos, es tener lecturas de mamografías de los cuales están antes que la vista humana. Antes vos decías, yo quiero al mejor profesor de... Tu médico, mi médico es el decano de medicina, o es el director de tal institución, y te da una jerarquía. Pero hoy una inteligencia artificial lee muy bien los matices de grises, blancos, que no lo ve el ojo humano, y te puede dar 5 o 6 años antes una prevención totalmente. Para un posible cáncer de mama. Pero ¿qué hacemos si una persona, una mujer, tiene estas herramientas y de golpe se entera, previo a una visita médica, de una enfermedad que le puede ser conflictiva? ¿Cómo vamos a hacer para parar? Que son las discusiones que se están dando. ¿Cómo hacemos que...? ¿Hasta dónde? Porque ahí vas a necesitar un humano que te diga... Lo tenés que... Alguien empático, ¿no? Que te contenga. Vos sabés que en cardiología la inteligencia artificial te permite hacer mucho mejor diagnóstico de un ecocardiograma que el ojo humano. Claro. Y comparativamente, si somos dos observadores y lo vemos, vamos a diagnosticar mucho mejor de millones de estudios que se hacen y se meten dentro de una máquina para que te diga qué es lo que tiene mucho más preciso, que es lo que vos estás diciendo con el cáncer de mama. El tema con las malas noticias es un tema que se va a tener que decir de alguna manera... evitar y se lo va a tener que trasladar un humano para que lo diga. No lo puede decir de una manera. O a lo mejor logramos robots, pongamos, que tengan... Empáticos. Súper empáticos. Se está logrando mucho eso. Hay una prueba hace un tiempo atrás en un call center en donde se probó a Annie, que es un programa conversacional. Atiende directamente a la persona es una señora mayor, le dice, yo tengo este problema, y esto, le dice, bueno, la trató bien, y cuando le estaba por dar una solución para probar cómo funcionaba, el sistema le dice, espere que lo voy a dar con mi supervisor. Y el supervisor es un humano. A la segunda pregunta que hace el humano, la mujer, yo lo escuché, dice, usted no me entiende nada, páseme con la chica que hablé antes. Espectacular. El tema de la forma que vimos recién es como un huevito. ¿Es por una cuestión de costos? Porque no tuvo mayores problemas. Yo creo que la interfase con la que vas a hablar, en este caso, creo que todavía estamos intentando que el robot sea... lo menos robot posible, que no te asuste. Que sea no lindo, miedo. Que sea imágenes redondas. Ya estamos teniendo robots, digo como humanidad, no nosotros, ¿no? Robots antropomorfos, o sea, con ya bípedos que parecen humanos, que asustan un poco porque ya tienen mucho, muy buen movimiento de manos, sensibilidad de presiones. Eso ya está, Tesla está por sacar uno muy bueno. Pero imagínate este acompañamiento de una internación domiciliaria, donde tenés pacientes... durante años que tienen internación domiciliaria, muchas veces se sienten poco acompañados y todas estas alertas que te va dando la inteligencia artificial te va dando banderas rojas. Bueno, ahora tenés que ir a visitarlo. Claro, porque por ahí uno que hace, vos tenés las visitas pautadas del kinesiólogo, el médico, y vas por ahí cuando no tenés que ir. Y acá te va a decir, che, tenés que venir ahora. Mire, Mario trajo una joya extraordinaria. Yo quiero que vean este, es como un zoom. Esto es tremendo. Sí. No sé dónde... antes que nada, esto no es algo que, no es que lo tienen un grupo de locos científicos. Esto se pone a la venta el año que viene. Y después que lo vean, yo quiero decirle que la charla, si vos estás hablando con un chino, vas a escuchar al chino, esto ya lo estamos haciendo, acá lo estamos haciendo en Argentina, vas a escuchar al chino hablando con su voz en castellano y él te va a escuchar hablar en chino con tu voz en chino, y eso es tremendo. Es increíble. Sí, esto es un desarrollo que están terminando de armar. Es un poco costoso, pero creen que va a salir mucho menos en un año. Vamos a verlo, porque no te lo pierdas, porque es realmente increíble. Mirá las imágenes. Ahí está. Acá está esta pared. Si quieren poner el audio, se lo pueden poner. Están contando dos familias que hace mucho tiempo que no se ven, que no se conocen a sus hijos, que nunca se lo habían presentado. Y lo que estás viendo no es una persona atrás de un vidrio de la otra. Es tener una charla entre... Es como si hubiese un vidrio, como si la otra persona estuviese en tu misma habitación a través de un vidrio. Es como si estuviéramos acá. Él está acá con vos, nosotros dos. La charla es ojo contra ojo,
No estás mirando una cámara, es una reconstrucción en realidad de tu cara. Siempre estás mirando de frente para el que te está mirando. Entiende, optimiza la charla. Si estuviesen en dos idiomas distintos, la pondría para que cada cual entienda su idioma. Pero lo que hace es recrear a la persona que tiene enfrente cada uno. Y le hace esta, lo que están viendo es live total. Lo que se ha mostrado... imagínense el grado de comunicación, ¿no? Para que tengas para lo entendamos un poco mejor, esa persona que está ahí se le hizo como un holograma, o sea, como se le identificó, se estudiaron todos los parámetros y al nene también. Sí, todo lo que se le ponga enfrente. Es como si vieras como si la persona estuviese con vos enfrente de tuyo, pero por supuesto están, ahí lo dice, uno está en California y la otra está en New York City en este caso. Y se están comunicando todo eso. ¿Qué pasa cuando tengas un profesional del otro lado así? Claro. En donde a lo mejor, poniendo tu dedo, tenga lecturas de sanguíneas buenas, tenga análisis de otro tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando la compañía Amazon lo está haciendo con sus propios, empleados? Por muy poca plata te está dando un servicio de prepaga en donde una vez que tenés cierto... Veo cara de odio. No. Ok. Hablemos de otra cosa. De no, fue un buen año, ¿no? Fue un buen año para el programa. El año que viene no hay doctores, son todos. Son todos robots. Sí. Bueno, son todos hologramas, ¿sí? Pero ya te venden, por ejemplo, el médico te dice, bueno, necesitas, qué sé yo, paracetamol, tantas pastillas. Y como la empresa, que es de retailer, de libre, y ya compró una empresa farma, te manda a tu casa en menos de media hora las 6 pastillas que necesitas o el dosaje de antibiótico que necesitas. Sí, los avances son... Sí. Yo creo que en medicina vamos a tener que aprender mucho a relacionarnos con la máquina, con el paciente, utilizarla a favor. Y también, ¿vos lo ves lejos para la Argentina esto? Vamos a estar un poco atrasados en ciertas cosas como el hardware, porque hay ciertas cosas computacionales que salen caras, ya estamos viendo, no se está costando, ¿no? No tengo ni que contar cómo está el país. O cómo está incluso la salud en el país. No, sí. Pero no estamos viendo cosas demasiado caras. Creo que hay ciertas interfaces que las vamos a tener muy cercanas. Se van a bajar costos. El país tiene, por el momento, un protagonismo intelectual en el desarrollo de estas cosas. Nosotros estamos haciendo acá en el país cosas súper interesantes con estas inteligencias artificiales. Y yo no lo veo muy lejano. No lo veo muy lejano. Un dato interesante que dijiste es el costo que va a tener. Si va a tener el costo de un teléfono y lo vas a poder poner. Yo creo que el sistema de salud puede utilizar mucho esto. Yo creo que la primera atención va a poder hacer un filtro de sacarse encima mucha atención que a lo mejor al sistema le demanda tiempo, lugar y espacios. Claro. ¿No? Es como un triage, digamos. Esto va a la guardia, esto no va a la guardia, esto para consultorios programados. Claro. Es lo que vos decías un poco, no te digo que te va a reemplazar al médico de familia con atención primaria, pero un poco lo que decía del dermatólogo al dermatólogo. Yo no sé si va a reemplazar primero al especialista. Claro, eso es verdad. Es porque verdad. El especialista es el que mira la cosita chiquita, lo que va a identificar la máquina. Sí. No, claro, el hermano. ¿Qué clase de técnicos van a ser los médicos? Yo no sé lo pregunto. Exacto, es lo que dice él. Hoy en la Universidad de Medicina te tienen que poner, enseñar a programar. Ya. Porque es lo que se está buscando, uno te piden eso. E incluso hoy no programás ya poniendo código. Hay unas cosas que se llaman copilot, no quiero complejizar demasiado esta charla, pero en donde vos vas pidiendo, yo necesito una aplicación que mis pacientes me puedan avisar cada vez que tienen pulsaciones, no sé. Y la máquina a lo mejor te empieza a dar formas para poder hacerlo, ¿no? Hubo un montón de avances, miralos con lo que pasa con los teléfonos. Nosotros en los teléfonos, si vos tenés en casa una fibrilación auricular que las... Hablamos muchas veces acá, el teléfono te avisa y me avisa claro. A mí. O sea, la tecnología se ha metido enorme, de forma tremenda en lo que es la salud. Fíjate, damos el ejemplo del Kun Agüero. El Kun Agüero tiene un aparatito que nosotros acá en Buenos Aires lo leemos y vemos cómo está. O sea, la tecnología ha avanzado un montón y la inteligencia artificial, que por ahí mucho no se entiende en el común, se entiende qué es, ¿no? Yo lo explico de una manera que yo meto 1000 estudios, saco lo que es un parámetro normal y lo que es un parámetro anormal y a partir de ahí puedo meter otro estudio y diagnosticar de dónde está. No quiero subestimar tu trabajo, pero imagínate que lo que vos acabas de relatar, un algoritmo lo puede hacer muy bien porque si pedir que le dé los resultados y comparar en base a estadísticas o peso, un montón de condiciones claro. Propias, y va a poder decir eso. Yo creo que los cardiólogos, por ejemplo, sí van a ver otras cosas, ¿no? Acá están pasando cosas con la inteligencia artificial bastante curiosas en el camino de las búsquedas de ciertas otras cosas. Voy a ser un poco más claro.
Hace poco estaban entrenando estas inteligencias artificiales, tienen varias capas y de entrenamiento. Una de las que estaban entrenando le estaban mostrando imágenes de chicos porque estaban intentando que vea cierto comportamiento que tenían. En la mitad de este desarrollo que le estaban haciendo de entrenamientos, la máquina, una cosa que le contesta, digo la máquina, pero digamos sí, el software, lo que contesta es, bueno, de los 10 chicos me mostraron que 4 eran autistas, entonces alguien paró y dijo, pará, pará. Si no estábamos buscando gente con conductas autistas, ¿cómo, por qué estás diciendo que 4 son autistas? Y encontraron que en el camino de lo que estaban buscando, en el medio, la máquina entendió que esos 4 se comportaban de una forma que, diferente, y lo hicieron por un cierto movimiento que para el humano era imperceptible, que se repetían en estos 4 pibes. Ahora acaban de descubrir, entonces, con este software, que a lo mejor cargándolo y con un montón de imágenes, podrían tener un diagnóstico previo de si estos chicos o de las imágenes que la están proviendo era autista. ¿Estaban buscando eso? No. Y fue un camino intermedio que lo han encontrado. Lo mismo pasa con el Parkinson, las imágenes. Hay muchas, sí, o sea, ponen a una persona con Parkinson y la cara, o sea, hay tanto avance en ese tema. Yo creo que los próximos, no te digo el próximo año, los próximos cinco años, el avance va a ser fatal y nosotros no vamos a tener que ayornar. Sí, de hecho pasa con todas las especialidades, que en cada área sucede lo mismo. Yo creo que el gran desafío es de no deshumanizar, ¿no? Que la persona que está del otro lado se sienta también acompañada, que uno lo tiene, que también es lo que se busca hoy. Cuando me buscan a mí, que me dicen, bueno, me gusta que seas empático, claro, que me entiendas. La humanidad. Que no me rete, porque pasaba mucho con los médicos, que decíamos, tenés que hacer esto, lo otro. Entonces, todo eso también que se quede, digamos, que los pacientes lo sientan, creo que va a ser un gran desafío. El tema de la empatía también es muy, muy importante. Mario. Sí. Te agradezco un montón. Vos sos parte responsable de que yo esté acá y te lo agradezco muchísimo. La verdad que... No, yo te agradezco vos, Tartán. Tenemos el programa, no sé, ayudaste mucho en el inicio, a armarlo, a desarrollarlo, a todas las cosas que ven ustedes en la pantalla. Mario tuvo mucho que ver. Es mi mentor en los medios de comunicación. Bueno, una responsabilidad, no sé si quiero asumir, pero... Fue mi mentor hace casi 20 y pico de años. Claro. Y la verdad que te agradezco mucho, estamos muy contentos. Y acá con el chiquito, que lo tenías de chiquito. Sí, sí, sí. ¿Ya hace unos cuantos años de médico ya? Ya tengo como 10. Claro. Del chiquito. Este año cumplo 10. Sí. Sí. No sé a quién llamaría hoy en día. Más empático. Veo que el corazón lo tengo bien, así que voy a seguir con él. Pero no, para mí es una alegría que está bueno en los espacios como este, ¿no? Y que también se puede hablar de estas cosas, porque muchas veces, viste, incluso a veces los médicos se vuelven un poco, me dicen, no, bueno, esto no va a ser nunca como va a ser el tratamiento, mano a mano. Y se necesitan también profesionales que puedan tener visiones un poco más descontracturadas con esto. Y también creo que se necesita gente que trabaja en la tecnología, que no tiene que poner todas las fichas pensando que la tecnología va a ser lo único que nos va a salvar y va a correr a los humanos. Lo vamos a ver, de eso estoy seguro, a menos que se estén por venir dentro de poco. Pero si no les va a pasar eso, ok, lo vamos a ver. Mario, todo médico familia, te agradece. No, yo te agradezco. Enormemente, un placer. Gracias. Que estés acá. Un gusto. Como te digo siempre, saludos a la familia. Saludos a toda la familia. Gracias. Un gusto. Saludos, médico familia. Te voy a enseñar a... ¿A qué? A cómo cocinar. Mira, un Dr. Dips. Ok. Gracias. Te voy a dar otro Dr. Tips para esas pequeñas actividades que haces en casa y tal vez no las haces correctamente e impactan sobre tu cuerpo. Vamos a cocinar. Vas a la cocina, te pones a la altura de la mesada, tal vez estás mucho tiempo cocinando y te empiece a doler la espalda. Podés tomar una banqueta y sentarte una banqueta. Pero lo ideal es, si no podés sentarte, cambiar la postura constantemente. Adelantar un pie, adelantar el otro, poner un pie sobre una banqueta para que la espalda se relaje. Lo más importante es que no estés apoyado en la mesada de esta forma. ¿Por qué? Porque tenés dolor lumbar posteriormente. Son pequeños tips, ¿para qué? Para que la comida te salga rica y además no te duele el cuerpo. Después del corte, con Juaco, consultorio, respondemos las preguntas.
Después del corte, dieta keto. ¿Qué es la dieta keto? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los alimentos? Una tremenda mesa acá. Y el profe Ríos, que espero que hoy no me haga transpirar demasiado porque hace mucho calor. Después del corte. Este domingo. Hola, soy Axel y los esperamos a todos en el Festival Solidario Fundación Ruta 40 en Cantamos para Vos. Cantamos para Vos, especial solidario. Este domingo a las 8:30 de la noche por el 9. Súmate. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop Te Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma revestir en almohadones, sillones, juguetes o en cualquier otra tela. Para resolver este problema, Zona Libre trae por primera vez a la Argentina Zona... ...de médico de familia, porque es realmente un servicio, es el consultorio. Vamos a la primera pregunta, Vero. Vamos, Doc, que recibimos muchísimos mensajes como siempre. La primera pregunta de hoy es de Cata. Dice, a mis 22 me diagnosticaron celiaquía. De los 7 días de la semana, 5 estoy con dolores de panza feos. ¿Qué puedo hacer además de mejorar la dieta? Pregunta. Cata, en primer lugar, fíjate si estás realizando correctamente la alimentación, si no tenés ninguna infiltración, si no tenés ningún algo de gluten que se esté metiendo en tu alimentación. Acordate que para todos aquellos que no saben, la celiaquía es una alteración inmunológica en la cual de golpe el cuerpo empieza a pelearse con una proteína que tiene el trigo, la cebada, la avena y el centeno. Y eso hace que impacte sobre las vellosidades del intestino. Por ahí, si vos tenés una pequeña filtración, aunque sea en un cepillo de diente, lo que hace es levantar el sistema inmunológico y actuar contra las vellosidades. O sea que la alimentación es muy importante. Y si no, tal vez hay que buscar otra cosa además de la celiaquía. ¿Juaco? Sí, exacto. Hay que ver la alimentación que está haciendo. Muchas veces, si no es por alimentación, digamos, que está contaminado por alimentos que tienen TAC, puede ser por cuando hacen el cambio, igual ya hace mucho tiempo que lo tienen el diagnóstico, pero cuando empiezan con el cambio de alimentación a veces les genera como un malestar por el cambio en la fibra y hay una adaptación a la alimentación. Pero es súper importante también tener en cuenta que ver un especialista en el tema y que el ministerio, tanto de Nación como de Ciudad en este caso, sube mucho contenido educativo para las personas que viven con celiaquía. Acordate también que el único tratamiento que existe en la actualidad para las personas con enfermedad celíaca es la alimentación. No hay un medicamento. Muy importante, esto es un simple programa de televisión. Nuestro objetivo es ayudarte, orientarte, pero siempre, siempre la última palabra la tiene tu médico cabecera. Así que, Cata, te pedimos que consultes al médico que te sigue. Vamos a la próxima, Vero. La próxima consulta de hoy, Doc, es la de Nora. Dice, mi pareja de 51 años tiene los triglicéridos en 920 miligramos. ¿Cuál es la mejor alimentación para bajar esos niveles? Está tomando fenofibrato micronizado, una cápsula diaria. Nora, la medicación que estás tomando es correcta para el tratamiento de los triglicéridos. Vos te tenés que acordar que los triglicéridos se incrementan en sangre. Lo que nos dan es energía. Tienen que estar por menos de 150 miligramos de decilitro en sangre. Y la realidad es que no es tanto por las grasas, sino es por el azúcar, que es muy importante que lo elimines, y por algunos hidratos de carbono, es entre ellos el almidón, que es importante. Y otro dato importante, hay que dejar de tomar alcohol. Yo en mi Instagram, @JorgeTartaglione, hoy subí justo un video respecto a triglicéridos. Juaco, ¿algo más? Sí, tener en cuenta que el almidón está en todos los panificados y todo lo que no sea integral, va a hacer que aumenten un poco más. Y tener en cuenta el resto del laboratorio, porque a veces... por ejemplo, la glucemia alta hace aumentar los triglicéridos. No suele ser tan elevado, pero tener en cuenta todo el contexto nos va a ayudar. O por ahí también sumar otra medicación. Habría que hacer una consulta médica con eso. ¿Vale? Exactamente. Y otra cosa, muchas veces cuando no realizás correctamente el ayuno para sacarte sangre, puede pasar que tengas incrementado los triglicéridos. Una más, Vero. Una más. Próxima consulta. Gabriel dice... Tengo los triglicéridos elevados. Voy al gimnasio, hago caminatas y me cuido con las comidas. Sin embargo, no puedo disminuirlo. ¿Qué me pueden sugerir? Gabriel Arellano, le vamos a pedir al
bueno, máster, al número uno, a Fernando Rigo, que nos dé una plan para que baje los triglicéridos. Bueno, recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice 150 minutos de actividad física moderada a la semana, pueden ser 20 minutos por día en los 7 días, 25 minutos por día también. Y bueno, 2 o 3 veces por semana de ejercicios de fuerza. Vamos a hablar de dieta keto, para lo cual preparó Joaco un material que está en nuestro Instagram de Médico Familia C9. Lo presentamos y después Joaco, en una mesa extraordinaria que preparó Camila Critelli y toda la producción, vamos a hablar sobre la dieta keto. Hola, soy Joaquín Tartaglione y hoy les voy a contar si la dieta cetogénica es efectiva. Una frase que solemos escuchar con frecuencia en el consultorio es: doctor, quiero bajar de peso, ¿por qué no me armo una dieta cetogénica? La pregunta es, ¿qué es, cuáles son sus beneficios y si tiene contras? La dieta cetogénica no es nada nuevo. Fue creada a principios de 1900 por un médico estadounidense para el tratamiento de la epilepsia. Normalmente nuestro cuerpo obtiene la energía de los hidratos de carbono, nutriente que representa el 50% de nuestra alimentación habitual. En la dieta cetogénica se sacan casi todos los hidratos de carbono y se reemplazan por grasas, pasando estas a ser el principal combustible de nuestro cuerpo. Pero no todo es tan fácil. Para poder usar las grasas como energía, nuestro hígado tiene que modificarlas y transformarlas en cuerpos cetónicos, para estos ser el principal combustible. Algunos de los beneficios de esta dieta son: los cuerpos cetónicos tienen efectos anticonvulsivantes. Es efectiva para la pérdida de peso. Ayuda a reducir el apetito y mejora el azúcar en nuestra sangre. Pero como todo lo que brilla no es oro, tenemos que tener en cuenta que al ser altas en grasas puede aumentarnos el colesterol. Por eso es importante priorizar las grasas saludables. Al limitar algunos grupos de alimentos podemos tener un bajo consumo de fibra y mayor predisposición a la falta de vitaminas y minerales. Y suele ser difícil de sostener en el tiempo, principalmente porque es muy difícil reducir durante tanto tiempo los hidratos de carbono. Podemos decir que esta dieta demostró beneficio, pero como todas, deben adaptarse a las necesidades, a los hábitos y a los gustos de cada persona. Estoy seguro que la dieta keto es una de las preguntas más frecuentes y hay tanta cantidad de información que no es buena y tanta cantidad de notas en los medios de comunicación sobre la dieta keto que lo que hacen es confundir. Para eso Joaco hoy nos va a aclarar un poco el panorama. ¿Qué es la dieta keto? ¿Qué es, no? Y que cómo se va poniendo de moda las cosas, porque muchas veces ahora viene al consultorio y me dicen: no, quiero, escuché la dieta keto, ¿qué es eso? Digo, bueno, es como la dieta cetogénica. Ah, esa es la que hice hace un montón de años, la que me daban panceta, la que me dejaban comer todo el salame que quería. Bueno, sí, pero ahora por ahí keto lo llaman así para orientarlo con otras grasas. Uh-huh. Primero, como para dar un marco de las dietas, siempre lo que hablamos de dietas es algo, cuando hay una dieta quiere decir que hay un desequilibrio en la alimentación. Todo lo que tiene la palabra dieta adelante quiere decir eso, que nosotros estamos haciendo una alimentación que estamos llevándola hacia un desequilibrio con un nutriente. Entonces, siempre que haya una dieta, tiene que haber un profesional detrás supervisándolo. Fantástico lo que dices. Eso es súper importante, porque no es lo mismo que un plan de alimentación. Los planes de alimentación son lo que uno arma con una persona que después la poder seguir solo durante el resto de su vida. Entonces, ya con esto uno se va orientando de que le tenemos que empezar a prestar atención en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho auge. Y si vos buscás en YouTube, por ejemplo, tenés miles de videos que te van a decir que son o la solución a todos los problemas, de que vas a vivir 100 años, y después, bueno, vas a ver que para algunos casos va a servir y para otros no. Ahora, perdón, yo les quiero hacer una pregunta a los dos, porque esto de las dietas y de tenerlas tan al alcance y tan publicadas en revistas de todo tipo, durante tantos años, digo, ¿es un rasgo del argentino o pasa en todos los lugares del mundo? No sé si por ahí tienen la respuesta, pero a mí me sorprende que tengamos como esta repetición, ¿no? Sí, bueno, los Estados Unidos es tremendo. Este mambo con la alimentación que tenemos. Sí, igual, por suerte, hoy hay como una corriente de que todo...
se empieza a cuestionar, por ejemplo, que antes no se hacía, y empiezan a preguntarte por qué las dietas. Está la persona que fue dietista toda la vida, que hizo una dieta, otra dieta, otra dieta, y está frustrado. Es un dietante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene muchos periodos que desciende mucho de peso, que sube de peso. Claro. Y lo que lleva muchas veces a hacer este tipo de planes de estas dietas sin un control es que haya un descenso de peso muy brusco. Y cuando hay un descenso de peso muy brusco, que metabólicamente no es saludable. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde más de lo... Depende, por ejemplo, entre el 0,5% y 1% del peso que uno tiene, pierde más de eso por semana y va a perder músculo seguro. Entonces, a veces es mejor que no pierda peso y que mantenga el músculo, que hoy sabemos que es súper importante. Entonces, ese acompañamiento que uno tiene que tener cuando va a hacer algo como esto, para no perder peso rápido. Segundo, para no perder nutrientes, es súper importante. ¿Y por qué lo traemos en esta época del año? Porque es cuando consultan y generalmente que quieren esa pérdida de peso súper rápida. Ahora, que no es en 15 días. Lo importante, no todo el mundo puede hacer esto, tiene que ser una supervisión médica. Si me preguntás a mí si es saludable. Y bueno, ya te estoy anticipando. Que no es saludable. Y si estoy diciendo que hay un desequilibrio, evidentemente. No es saludable la dieta keto. Todas las dietas en general y. Digamos, a ver, vos cuánto podés... Ahora vamos a ver, todavía no dijimos ni qué es, pero cuánto tiempo podés sostener... Por ejemplo, ¿cuándo funcionaron bien las dietas? En pandemia, porque no tenía vida social. Claro. Entonces te decían, mira, en pandemia lo hice re bien. Y ahora no lo puedo sostener. Y bueno, yo me puse a pensar qué hice ayer, y ayer fui a comer con un amigo de fin de año. Y la verdad no se pude sostener ni de que me sentaste que me fui. Pero bueno, es la realidad. Entonces, cuando uno ya tiene una vida social, y evidentemente cuesta todo mucho más. Sí. Mirá en qué consiste, fíjate, esto, ponelo a pleno, Oscar, porque esto es muy importante. Mirá, grasas. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿En qué consiste? En normalmente un plan de alimentación tiene el 50-60% de hidrato de carbono. Acá se va a ir al 5%. Perdón, ¿eh? Perdón, ya estás marcando lo que no hay que marcar. Bien, te lo voy a tachar. Bien. En este caso va a tener un 5%. Es decir, bajamos del 60 al 5. Sí. Y vamos a aumentar las grasas hasta el 70. Upa. Bueno, no es bueno eso. Entonces. Ah, pero hay grasas buenas y malas. Vamos a ver. Pero vas a decir, Joaquín, si siempre me decís que controle la grasa, que aumente, que tenga en cuenta la fibra, que la fibra va a estar en todo este grupo que me está sacando, me está diciendo que coma todo esto y que tiene beneficios. Bueno, vamos a ver. Y la proteína se mantiene en el mismo nivel. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Así que eso es básicamente aumentar las grasas, que cuando le decíamos. Dieta cetogénica era porque los médicos no controlaban mucho el tipo de grasa que comían, le dejábamos comer cualquiera, fiambre, panceta y demás, y hoy uno intenta de que vayan a ellas que tantas veces nombramos, que tienen omega 3, que tienen monoinsaturados, que son las grasas buenas. Que son las grasas buenas, sí. Espérate. Bien. Qué lindo dibujito hiciste, me encantó. ¿Viste? Este lo trabajé. Y lo contagiaste a Dardo, porque Dardo trajo dibujitos también. Está muy bien, hay que contagiarse de lo bueno. Uno está aprendiendo. ¿Qué te iba a decir acá? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cambia la nafta que usa el cuerpo. ¿Qué dejamos de usar? Nuestro cuerpo generalmente es como el auto que usa nafta. Bueno, en este caso usamos la glucosa. Que viene... Nuestro cuerpo la transforma rápidamente con los hidratos de carbono. Es que como la cargás, la usás, digamos. Sí. Pero acá, en este tipo de alimentación que estamos sacando todo este grupo, la va a tener que sacar de otro lado. La nafta. La nafta, digamos. No va a tener más esa glucosa. ¿Y de dónde la va a sacar? De algo que por ahí lo escucharon nombrar. Muchas dicen, no estoy en cetosis. Sí. Bueno, lo va a sacar de los cuerpos cetónicos. ¿Que cómo se hacen eso? Con los ácidos grasos, con la grasa. A partir de la grasa se oxida y se genera un cuerpo cetónico que lo pueden usar los músculos y principalmente nuestro cerebro, que es el más exigente a la hora de necesitar algo que le dé energía. Entonces, nuestro hígado es el encargado de producirlos. Y para poder entrar en esta famosa cetosis, digamos, si uno empieza a meterle hidrato, la arruinaste. Entonces, uno tiene que ser muy exigente con lo que come y por lo menos tienen que pasar entre 12 y 16 horas. Por eso también el ayuno intermitente a veces se mezcla en el medio porque usan un camino metabólico parecido. Entonces, tener en cuenta que la nafta que nuestro cuerpo va a usar es esta. Perfecto.
¿Y por qué tiene tanto auge y a veces funciona el descenso de peso? ¿Por qué? Principalmente porque los cuerpos cetónicos que van a hacer esta nafta hacen que nos sintamos llenos, digamos, nos sacan un poco el apetito. Eso, dan saciedad. Dan saciedad, exacto. Entonces te dicen, mirá, yo cuando estoy en cetosis no tengo tanta hambre. Me pones una torta adelante y no me la como. O sea, no. El ayuno hace, cuando vos dejás de consumir 16 horas alimento, tenés cetosis. Sí, porque es lo mismo, entras en lo mismo. Pasa sí. Que ahí entras, salís. Acá es como que estás constantemente en cetosis. Que a veces lo que lleva a alguna complicación. Después, ¿qué tiene? Esto, que bueno, uno... En cualquier cosa que deje de comer y que haya un desbalance energético, va a llevar posiblemente a que pierda peso. Y esto juega un rol importante. Que los alimentos, digamos, siempre hablamos del índice glucémico, de elegir esos alimentos que aumenten más despacio el azúcar. Acá, como sacamos todos los hidratos, van a bajar, va a ser muy bajo el aumento de ese azúcar. Por eso muchas veces los pacientes que tienen diabetes me dicen, Joaquín, ¿qué tal la dieta keto? ¿La hago o no la hago? ¿Va a ser saludable en mí o no? Bueno, sí te va a ayudar a reducir el índice glucémico, pero tiene que ser muy controlado. Hoy los trabajos y la evidencia muestran buenos resultados, a veces en tiempo corto, con pacientes que tienen principalmente diabetes tipo 2 y con la diabetes tipo 1, como también están los cuerpos cetónicos que puede generar un mal tratamiento, hay que tener más cuidado. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa. A ver esa mesa. Quiero que me hagas una dieta keto. Yo desde el punto de vista cardiológico no la recomiendo, y eso es muy claro, salvo bien. Que incorpores claramente las grasas que él va a decir ahora. Haceme una dieta keto. Bien, primero tenemos que sacar, primero te voy a decir todo lo que no vas a tener que dejar de comer para que digas, bueno, esto lo podré hacer. Tené en cuenta que la cantidad de hidrato que podés llegar a comer es entre 20 y 50 gramos. ¿Cuánto es eso? Me vas a decir, Juan, ¿qué tiene 20 gramos de hidrato de carbono? Una rebanada de pan lactal. ¿Es lo único que puedes comer en el día? De hidrato, sí. Ay, no puedes comer nada más. Y tenés que tener muy en cuenta dónde están los hidratos también. Uh-huh. Porque no es tan fácil. Entonces, haceme la dieta. A ver, ¿qué no puedo comer? Bien, por ejemplo, la papa, que a vos es tu alimento predilecto. Ya son, si mediodía, no puedo comer papa, estoy liquidado. Una papa de 80 gramos, que más o menos esto, del tamaño de una pelotita de tenis, tiene 20 gramos de hidrato de carbono. O sea que ya esto no lo podrías comer. El garbanzo, que es una... Que yo siempre digo, comé legumbre, que tiene Tampoco lo puedo comer. No, no puedes superar este bol. Aquello. O sea, no puedo comer papa, no puedo comer garbanzo para hacer una dieta de digamos, ¿qué? No puedes superar los 20... Esto ya tiene 20 gramos, que... Sí, pero si me como media papa y me dijiste que una rodaja pan lactal también. ¿En todo el día? Aquello. Este es el arroz. El arroz, más o menos... ¿Tampoco puedo comer arroz? Hasta 20 gramos de hidratos. Pero o sea, nada, 75 gramos de arroz sería. ¿La banana tampoco puedo comer? Y una banana mediana tiene 20 gramos. ¿Y un vaso? ¿Y un vaso de leche? Esto es yogur, un vaso de yogur de 150. Tampoco. Hasta ahí. Hasta ahí, digamos. Te pasaste eso, que es muy claro. Fácil pasar. ¿Sí? Pero yo te digo, Joaquín, esto es a esta medida. O una papa o los garbanzos. O el arroz o la garbanzo claro, o la papa. Voy, o la banana, claro. A lo que voy es muy fácil pasarte con la cantidad de hidrato. Pensá que un tomate tiene 5 gramos. Que por uno diría, la verdura también, Joaquín. Sí, la verdura también. Porque el hidrato es saludable. Digamos, uno siempre dice, no, me voy a sacar los hidratos, no voy a comer subhidratos. Bueno, en alimentos saludables como la verdura los tienen. Y dos vasos de leche de 200 mililitros ya te pasaste también. Vos estás en casa, que te quede claro, esto para una dieta keto tiene que ser muy limitado. Ahora vamos a lo que podés comer. Ahora sí, nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que podés comer? Y ¿qué bueno, es lo que no comer? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué? Vas a poder comer, ¿qué cosas? Todo lo que tiene grasa y proteína. Como por ejemplo, el asado, bueno, ahí sí vas a poder comer asado porque no tiene hidrato. O sea, que me puedo comer una tira de asado cuando desayuno. Exacto, puedes desayunar con tira de asado, puedes desayunar con lo que quieras, pues no tiene hidrato en ese caso. Sí. Claro. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué choricito te dicen? Panceta, ¿viste? Panceta. Tienen pinta. Se den pinta esta choricita, ¿eh? ¿Viste? Chorizo bombón. Chorizo bombón, ¿eh? Muy bien. Lo mismo esto. O sea, me desayuno un chorizo, almuerzo una pata sí, y me como la panceta. Sí, yo desayunaría la manteca.
pasa que la manteca no te la podés comer. Y se me tapó la coronaria. No, claro, izquierda, no podés como morder, ¿viste?, la manteca. La manteca se me tapó la coronaria izquierda. Le falta al pan. Y viste que el cuerpo a veces un poco, por lo menos a mí me pasa, no sé, te lo pide, ¿viste? Cuando comiste un asado al mediodía siempre digo lo mismo. ¿Qué quieres comer anoche? ¿Y pizza o pasta? Porque te faltó eso. Entonces, o de, esto podés, la crema de leche podría estar también acá. Un poco eso, mirá. Eso me gusta, sí, mucho. Sí, eso te lo podés tomar solo, yo te vi. ¿Y el huevo? Bueno, el huevo es una... Digamos, si vemos, el huevo podría entrar porque, sí, porque tiene proteína y tiene grasas, pero buenas. ¿Eso, todo lo que estás nombrando ahora, la cantidad puede ser la que vos quieras? En general, antes, cuando le decían cetogénica, te decían come libre. Come. Ah, mirá. Porque como entrabas en cetosis, vos ibas a frenar también, digamos. Era un punto que dejabas de consumirlo. Claro. Pero sí. Y después tenemos... esto es importante. ¿Qué? ¿Qué? Que las grasas buenas. Uy, qué rica. No me quemé. Pará. Vamos, estás adelantando. Mirá la frase que está de moda. Ah, no me quemé. Sí, bueno, esto son las aceitunas. Las aceitunas. Claro. Me gustan. Como dije, sí, ya sé que te gustan. ¿No? Sí. A vos te gusta de acá varias cosas, de este lado. Bien. Bueno, a mí también igual. Las aceitunas podrían entrar. Todos los aceites, en este caso trajimos nada más que uno de oliva. Y la palta. La palta. Me estás tocando la mesa. No, es que pone acá, dirige. No toco más nada. Soy yo. Dios mío, todos los viernes lo mismo. Bien, mirá que nos quedan pocos. El último lo tenemos que amigar. En este caso, la palta también sería. ¿Por qué? Porque es una grasa. Pero sí, Joaquín, si siempre me la decís que es buena. ¿Pero por qué? Porque tiene un tipo de grasa que se llama monoinsaturada, que es buena, digamos. Resumámoslo, que es buena y que te ayuda al colesterol. ¿Qué podríamos sumar acá? Que no nombré el pescado. Claro. El pescado, ese que iba por abajo de agua fría, que no se congelaba. ¿Qué, por qué? Porque el pescado que iba por ahí, que tenía omega 3. Entonces tenemos todo esto. Y la pregunta es, bueno, me está diciendo que antes le decían keto, que antes le decían cetogénica, ahora le dicen keto. ¿Qué grupo de alimentos tiene las grasas buenas y qué grupo tiene las malas? Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles tienen? Ya te empezás a orientar que los que pusimos de este lado, en este pedacito, son todos lo que tienen las que llamamos saturadas, que habría que controlar la cantidad. Siempre, no para la dieta keto. Exacto. Siempre. Exacto, en la vida. En la vida. Bien, y todo lo que está de este lado tenían estas grasas que llamamos un poco más, que son más saludables, que también hay que controlar la cantidad, porque no más siempre es mejor. Pero el huevo hoy sabemos que lo podemos comer. Tutoramos durante años un montón de personas que ni inventaron el colesterol, sí, y sabemos que no. Hace poquitito, muy poquitito hablamos del huevo. Sí. El huevo, sí, es un gran aliado. La aceituna lo mismo, la puedes consumir, no hay ningún problema. Sí, todo en dosis adecuada. Con todo ese sodio que tiene las aceitunas, ¿sí? No pasa nada. Porque no la quiero abrir, la quiero tener cerrada. Doctores. No la vamos a abrir. Doctores, con todo ese sodio que tienen las aceitunas, ¿no pasa nada? Claro, bueno, ahí está. Bueno, hay que ver las aceitunas. Tienes razón. Gracias, Vero. Bien, no, gracias, Vero. Un año de médico de familia, mirá. Ya, cómo... ya está. Ya, gracias, Vero. Gracias, muy bien, Vero. Gracias. Mirá, claro que sí, pero ¿cuál es la estrategia para, por ejemplo, el que tiene el sodio alto? ¿Las podés lavar? Ya sé, no, es aburrido. Yo las lavo. Bueno, para sacarle el sodio, sí, claro. Bien, todo lo enlatado puede sumar ahí. ¿Qué opinas de...? Sí, sí. Yo la hago un mes, la dejo de hacer. ¿Un mes? Vuelvo a subir. ¿Tengo efecto rebote si la dejo de hacer? En realidad, todo lo que... Hay una cosa en el cerebro que le decimos, que se llama set point, que es, yo siempre se lo digo a los pacientes. Porque cuando vienen, más los que hicieron muchas dietas y ven que vienen de un mes para el otro y bajaron, no sé, 500 gramos o un kilo. Joaquín, esta vez esto que me estás dando, porque yo generalmente no doy esto. No me está haciendo nada, no me está haciendo nada, no me funciona. Y bueno, pero si vos sostenés esto en el tiempo, y en un año es un montón. Y también el cerebro y nuestro metabolismo necesita empezar a acostumbrarse a todos esos cambios metabólicos. Por eso tiene que ser lento y por eso es el efecto rebote. Cuando uno baja mucho, generalmente rápido baja, sube mucho. Vos sabés que, Joaco, me encanta. Yo, nosotros en general estamos dando información sobre este tema, pero quiero cerremos acá. ¿Te queda algo importante? No, bueno, tener en cuenta que...
si uno lo hace por un periodo muy largo, puede tener pérdida de algunas vitaminas, por eso es importante el seguimiento médico en el caso de los suplementos. Si lo haces y metes mucho de este grupo que hablábamos, que tienen grasas no tan buenas, puede haber aumento del perfil lipídico, que sea algunos tipos de colesterol. Y que siempre hincho con la fibra, que coman fibra, coman fibra, y al bajar tanto la fibra puede ser que el sistema digestivo se nos modifique un poco. Preguntas a Juaco en arroba Tartaglione Salud, ahí lo van a encontrar. Hay mucha información, Juaco tiene mucha experiencia con esto, igual que Fío. Y vamos a ver, o que tiene información también. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, Tina, un revolucionario producto para eliminar olores, hongos en las uñas. Para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llegó a la Argentina. Mucho calor, la humedad es tremenda. Profe. No quiero. Dale, dos, no, sacame el saco. No hay excusa, estás entrenado, preparado. No, estoy preparado, sí. Pero hoy tranquilo. Hoy tenés, sí. La temperatura es muy elevada. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenés ahí? Grados, Doc, dale, 30 grados. Escúchame. Claro. Es para tenerme en la cama y mirar la televisión. No, estamos perfectos, aparte. Sí, sí. Acá no hace 30 grados. Vos así, porque estás casi desnudo. Mirá cómo estoy yo, dale. A ver. Trabajo de fuerza en la etapa infantil. Lo importante que es el trabajo de fuerza de en la etapa. Fuerza. El trabajo, ¿sí?, de fuerza en la etapa infantil, tanto en la niñez como en la adolescencia, Jorge. Sí. Lo tenemos que hacer otra vez, pero esto es muy, sí, importante, porque muchas madres preguntan si a mis hijos les hago hacer trabajo de fuerza. Lleno de esas preguntas estoy, lleno de esas preguntas. Y hay un mito que se sostuvo durante muchos años, que decía que el entrenamiento de fuerza en niños podía cortar el crecimiento. Bueno, gracias a la evidencia científica que hay ahora, hay muchísima evidencia de que el entrenamiento de fuerza es beneficioso para el desarrollo de los niños. Quiere decir que tu nieto, tu hijo, puede hacer entrenamiento de fuerza, pero como dice el profe, vamos a ver la próxima. Sí, por supuesto, siempre acorde a las posibilidades de los chicos, de 5 a 17 años. Para que voy a buscarla. Acá la tengo. Sí, ahí la tenemos, mirá. Acá la tenés, mirá. A ver, cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. Nunca es tarde para empezar a hacer actividad física y ejercicios de fuerza, pero cuanto antes empecemos, mejor. O sea que la etapa infantil es una etapa fundamental para comenzar, Jorge. ¿Cómo comenzamos? Disminuye enfermedades tanto en el presente como en el futuro. Un chico que es físicamente activo durante su niñez, en la adultez, probablemente no tenga tantas enfermedades como si fuera, como si fuera sedentario. ¿Deporte grupal o deporte individual? Las dos. El que más te guste. A mí me encanta más el deporte colectivo porque... El fútbol te gusta mucho. Y el fútbol es lo que más me gusta, sí. Sí. Pero bueno, mientras hagas deporte, haz el que te guste. Pero siempre digo, a ver, hay que estar preparado para hacer deporte, digamos, hay que estar físicamente entrenado para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma. Sí, porque hay mucha gente que dice, yo hago deporte para estar en forma. Sí, pero vos entrenás para ese deporte. Estás en... Perfecto lo que decís. Sí, entonces fantástico. Es importante también de que si el sábado juego al fútbol, en la semana tenga algún estímulo para poder rendir de la mejor manera y no lesionarme, que eso es lo más importante. El mismo Messi le dijo al hijo que tenía que entrenar para poder jugar. Exactamente. Simplemente para prevenir lesiones y, por supuesto, puedo hacer rendir mejor y todo. Sí, ¿sí? Es muy importante lo que decís. ¿Sí? No empezar un deporte para estar entrenado, sino entrenarse para hacer deporte, digamos. Claro, claro, exactamente. Yo también prefiero los deportes grupales. Si me decís entre el tenis y el fútbol, prefiero el fútbol. Bueno, es lindo. Mira. Es lindo porque es colectivo, está la parte social, después el post. Deporte también es algo, esos tercer tiempo que se arman también en el rugby, es algo muy lindo. Lo y también social es muy importante. Para la parte social es importantísimo. Te pido, por favor, hace calor, la temperatura es muy elevada y soy, si estoy muy chiquitito, como, no me, ¿qué vamos a hacer? Estamos bien, vamos a hacer ejercicios que pueden hacer los niños y esto los adolescentes. Esto es muy importante, me vengo acá porque no tengo mi tablet. No produce ningún efecto perjudicial sobre el crecimiento. Exactamente, al contrario, aumenta la densidad mineral ósea. ¿Sí? Es importantísimo para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Bueno, mirá los ejercicios que me va a decir Fer, que tiene que hacer tu nieto, tu sobrino, tu hijo. ¿Vamos? Nada que no conozcas. Vamos a agarrar el palito. Esto puede ser una clase. Esto puede ser una clase tranquila. Ah, sí, sacate el saco. A ver. Muy bien, Doc, sacás el saco. Perfecto. Ahí está, revolea. Todos los días me saco el saco. Hago tai chi, hago meditación. Ya. Muy bien. Esto tranquilamente puede ser una clase de educación física en la etapa escolar, ¿eh? Es importantísimo en la etapa escolar poder inculcar esto que estamos hablando recién, ¿no? La importancia de la fuerza. Vamos a ponernos así de perfil. ¿Por qué el palito? Vamos a hacer sentadillas. El palito, porque también va a colaborar a mantener la correcta postura de la espalda, ¿sí? A los niños, lo más abajo que puedan, Jorge. Son flexibles, tienen movilidad. O sea que si la cola llega a la altura de los talones,
Fantástico. Estás en un pueblo del interior. Vas a empezar las clases el año que viene. Sos la directora del colegio. Sí. Llévate este mensaje. Sí. Ahí. Exactamente. Ahí fuerza durante todo el año. 2 o 3 ejercicios en cada clase de educación física. 2 o 3. Fantástico. Yo no voy a ir tan abajo. Vos no vas a ir tan abajo. Por favor. A cruzar los dedos. Vamos. Ahí. Homóplatos atrás. Perfecto. Y ahí vamos. Abajo y arriba, vamos. Tu niño interior, ¿no? Abajo y arriba. Acá, ¿cuál es el error más común en los chicos que puede suceder? Que doblen la columna. Ah, ¿sí? No. Que doblen la columna, que quizás levanten los talones a la hora de bajar. Entonces es importantísimo. Bien firme en el suelo, columna bien recta. Exactamente. Me siento y me paro. ¿Sí? Podemos poner una referencia de una silla. Está perfecto. O así como estás haciendo vos. Tenés un hijo, puedes hacérselo. Tranquilamente. Yo creo que el profesor de actividad física tiene que hacer esto, si no se cansa, se aburre. Exactamente. Lo tiene que hacer con compañerito, ¿no? Y sí, si es compartido, mucho mejor. Mirá, otros ejercicios. Este palo ya lo podemos dejar. Sí. Vamos acá, Jorge. Vamos a hacer lagartijas. Qué divertido. Lo hacen perfecto los chicos. Qué divertido, Doc. Lo hacen perfecto los chicos. Te divierte un montón. Sí, claro que sí. Rodillas apoyadas. Te voy a mostrar errores más comunes. Mirá, apoyamos acá, ancho de hombros, una mano más afuera, y el pecho tiene que ir a la línea de las manos, ¿sí? Desciendo el pecho. ¿Para los chicos esto? Claro que sí, perfecto. Se puede empezar haciéndolo desde hacia la pared, parado en la pared, y esta es una progresión, con rodillas apoyadas. A ver. Sí, sí, lo hacen, te vas a sorprender, ¿eh? Matrícula Nacional 67502. Mi sobrino, 8 años, espectacular. Ahí, ahí. Dale. Ahí. Exactamente. Mira qué bien, perfecto. Perfecto. Está malo, ¿eh? No, no, porque me sorprendés porque has aprendido un montón. Muy bien. Pech, exactamente. Muy bien, Jorge. Ahí. Abajo. ¿Cuántas repeticiones? A mí en los Harry, niños. No me ponga la puerta porque lo hago bastante bien, ¿eh? La puerta no, la haces muy bien. Doc, muy bien, mira. Brazos a 45 grados con respecto al tronco a la hora de bajar. Bueno, hoy no me voy a ir fatigado. Perfecto. Para, 6. A mí me gusta acá más calidad que cantidad, ¿eh? Claro. Prefiero 6, 8 repeticiones bien hechas a muchas mal hechas, ¿sí? Vamos a la plancha, Jorge. También, perfecto lo hacen los niños. Esto lo hacen los niños también, ¿sí? Sí, claro que sí. Sí. Rodillas apoyadas o rodillas elevadas, ¿eh? Sí. Mirá. Errores más comunes acá. Levantar mucho la cola. Otro error más común, que se caiga mucho la cola. Entonces tengo que tratar de mantenerme el paralelo, ¿sí? Paralelo al suelo y ahí mantengo. ¿Está? Buenísimo. ¿Vos la conocés? Este era muy malo porque me hacía poner con una pelota para hacer equilibrio. Sí, muy malo era. Te ponía en una superficie inestable. Muy malo. Sí, sí. Y ahora mira, y ahora vamos a jugar porque también me encanta. También el juego. Claro. Mira, esto es tuyo. ¿Sabes jugar al tejo? Con el hula hula. Sí. Mirá. 57, vamos a jugar al tejo. Terminamos así con el tejo, dale, vení. Vamos a hacer, para un poquito más atrás. Sí. Pero vamos a seguir estimulando la fuerza. Dale. Entonces tenemos que estar parados una pierna. Ahí. ¿Sí? Eso, ahí. ¿Quién se está? Nah, vos en tu aro, vos en tu aro. Sí, ya sé, pero no va al aro, ¿qué querés que haga? Mirá. Paseme la trivia, dame la trivia. La trivia de hoy, la pregunta que hicimos al comienzo del programa es la siguiente. ¿Quién demostró que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos? ¿Fue Louis Pasteur, fue Jonas Salk o fue Alexander Fleming? Fue Louis Pasteur, un hombre que más ha hecho en la último tiro. Para la salud mundial, desde la pasteurización a descubrir que los microorganismos... Soy malísimo con esto. Sí. Mis queridos amigos, que tengan un muy buen día de semana. No me digas más o menos, vení a vos. Que tengan un buen fin de semana. Ha sido un placer estar todo el año. La semana que viene, la última semana desde Médico de Familia. Les cuento, esto es qué hacemos para que estén en el centro del pecho, que lata 100.000 veces por día. Fernando ayuda a todo el país a que lata fuertemente, conjuntamente con la sonrisa de Vero, que es muy importante para tener este corazón sano. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Que tengan un gran fin de semana. Don't stop me now. I hadn't said you could.